Vitamina DJ News continúa aquí bajo una pirámide de cristal. Y bueno, cuando entramos hoy a nuestra segunda jornada del festival, nos encontramos con Miguel, con un atuendo espectacular, llamando la atención y con todo su arte. Entonces, Miguel está ahora bajo otra agrupación que se llama Volk 7. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Nosotros acá fascinados, realmente con volver a encontrarte así de la nada. Te habíamos perdido el rastro un poco porque ¿viste? Hay mucha gente a la que sirve el rastro. Pero realmente es una alegría intensa y realmente decir, ¿pero aquel es fulano? Y, bueno, encontramos a Miguel realmente. Y bueno, contanos de qué va Volk 7. Volk 7 es la historia de un adolescente que decide aprender magia. Entonces, el primer álbum de Volk 7 tiene que ver con el aprendizaje de este joven sobre todas las leyes del universo para poder contemplarlas y manipularlas. Ese es el primer disco de Volk 7. Y conociendo tu facilidad para la improvisación arriba del escenario, ¿cómo se les ocurrió primero el nombre? ¿De dónde sacas estas ideas así tan guau? Wow? ¿Tuviste que limitar un poco la improvisación para traer el álbum, digamos, a tierra? Primero, el nombre Volk 7, para nosotros en español significa séptimo cielo, que tiene que ver con una emoción del alma, que tiene que ver con algo relacionado al amor, relacionado a la sorpresa, relacionado a algo que no podemos contener porque es más grande que nosotros. De ahí surge el estilo de música que hacemos, que tiene que ver con un viaje, con el viaje del mago, que tiene que ver con su aprendizaje y tiene que ver con las leyes del universo. Bien, genial. ¿Esta vez estuviste, digamos, capturado por algún tipo de letra o seguimos con la improvisación como leitmotiv, digamos, del disco? ¿Hacia dónde se va ese concepto? Porque, claro, es un viaje que lo describís con música, pero a veces que gente pide palabras. ¿O prescindieron en ese sentido de las palabras y te guiaste por esa intuición que vos tenés tan, tan fantástica realmente de tirar sílabas y comunicar algo? Mira, hay un mix porque hay canciones que tienen lyrics. Y hay otras canciones que son solo vocales, sin un significado preciso o figurativo. En el caso de las vocales, sí tiene que ver con los pensamientos de este joven aprendiz de mago sobre cómo se relaciona con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, con las energías, y cómo va fluyendo la situación de su aprendizaje en esta tierra. Miguel, contame, ¿alguna filosofía que sustente toda esta creatividad? La filosofía que nosotros marcamos al comienzo tuvo que ver con la historia de este joven aprendiz, una filosofía universal de aceptar, de respetar, de entregarse al universo para poder conocerlo. Es una filosofía muy simple. Son las leyes universales de cómo funcionan las cosas. Genial, así que todo el mundo, ya saben, empiecen a tirar al fuego los libros de Harry Potter. Lamento, Volk 7 les propone una magia mucho más eterna, duradera y universal. Es el consejo aquí de Gonzalo, porque sí, lo lamento, pero soy parcial en ese sentido. Me olvido de la parte de prensa, los vi en directo, así que no me importa nada. Contanos hasta por dónde están llevando entonces este primer disco realmente con toda esta magia. ¿Qué países ya los han presentado y dónde lo van a seguir llevando? Bueno, como el proyecto nació en Alemania, entonces bueno, evidentemente es el país donde más presentaciones hemos tenido hasta el momento. Luego, bueno, Suiza siempre está interesado en este tipo de música y tienen eventos increíbles. Bueno, ahora Argentina, ya es la segunda presentación.
Y bueno, seguiremos girando por Europa, porque vivimos ahí, entonces de momento es el lugar donde más podemos tocar. Claro, el álbum se puede presentar, digamos, en un formato, digamos, o en un lugar como en un club, o van eligiendo algún lugar alternativo que vaya con la propuesta. ¿Cómo te arma la gente, distintos promotores alrededor de Europa, cuando reciben el álbum? Porque supongo que debe haber primero una escucha del álbum entero, porque en Europa muchos eventos se preparan de una forma muy cuidadosa realmente. Y bueno, el que esté a cargo de una escenografía o de preparar un club o de preparar un lugar, alguna percepción tiene. ¿Cómo ha sido esa parte del proceso creativo, de cómo te lo empaquetan para el resto del público? Mira, como el world music ha crecido bastante, entonces hay dos puntos para promocionar la música, para tocar, para las presentaciones. Uno de los puntos fuertes son los festivales, que tienen escenarios dedicados al world music. Y luego el otro punto importante son discotecas o clubes que diseñan salas o diseñan ambientes con un lineup adecuado de world music, down tempo, etc. Es decir, están esos dos pilares de momento funcionando: festivales y discotecas que preparan y ambientan el lugar para un lineup de down tempo world music. ¿Te incluye, por ejemplo, una escenografía, digamos, en 360, como digamos, inmersiva, o es más abstracta? Generalmente lo que yo veo es que las escenografías tratan de buscar el lado mágico de la puesta en escena, con luces, con decoración. Entonces realmente eso inspira bastante cuando llegas al lugar y preparas todo para tocar. Es súper importante tener ese apoyo escenográfico en las presentaciones. Contame del formato del álbum, porque obviamente una de las primeras formas que tiene es digital, por la forma en que la música es creada. ¿Tiene algún formato físico, alguna edición para coleccionistas con fotos o con historias, ilustraciones? Porque semejante concepto así desde el vamos da para experimentar realmente mucho, y realmente con... ¿Puedes llegar a contar una historia hermosa realmente con unas fotos? ¿Qué planes tienes para eso? Mira, nosotros planeamos ahora el primer EP, que va a ser una edición en vinilo y digital. Entonces, sí, el vinilo va a salir, la edición va a salir con una ilustración especial de la banda, de Walk Seven. Son ilustraciones que tienen que ver con la magia de la naturaleza, la magia del universo, las energías poderosas que se manifiestan. Luego viene un segundo EP, pero va a ser en formato digital. Luego del segundo EP, vamos a intentar que aparezca el álbum completo con nuevas canciones y obviamente nuevas ilustraciones. Es decir, nosotros tomamos la decisión de que no existen a nuestro alrededor fotos de prensa, pero sí ilustraciones para la prensa. Eso viene con el sentido, digamos, que se está experimentando en muchos lugares, de decir, bajen los celulares y disfruten del aquí y de la hora. Sí, el tema de los móviles, de registrar, de grabar, etcétera, no me parece mal. Es algo que ya está instaurado en la sociedad y, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, en Berlín, está prohibido grabar, grabar vídeos, sacar fotos, justamente por el nivel de libertad que hay para el espectador. Entonces no tiene que dar ningún registro de lo que está pasando en el lugar. Pero bueno, salís de Berlín y todo el mundo está con los móviles grabando y redes sociales y etcétera. Bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Sí, que en cierto modo rompe la magia. Realmente, porque a mí, por ejemplo, me gusta, si bien registrar un poquito, alguna foto, algo, y sobre todo porque somos un canal realmente dedicado a difundir la obra de un artista,
pero no somos de grabarnos el concierto entero, sino la magia del directo y estar. Si no, ya te conoces toda la hora antes de ir. Decís, bueno, no tiene realmente sentido en ese punto. Contanos entonces, después de estas dos releases y el álbum entero, ¿qué sigue o qué tienen en la cabeza realmente para seguir realmente? Porque son una fuente inagotable de creatividad. La verdad que con el vol que sigue nos ha sorprendido muchísimo. Y bueno, ese pequeño plan a futuro o esa cosa que tenés pronta para todos tus fans. Ahora lo que se viene, es decir, vamos a seguir presentando este concierto que estamos haciendo hace un año, más o menos. Y lo que se viene, que ya lo estamos proyectando, tiene que ver con el humor que nos ofrece la naturaleza. Tiene que ver con reírnos de cosas simples. Tiene que ver con aceptar que somos felices de nacimiento. Y tiene que ver con la sonrisa. Entonces vamos a contar otra historia, porque el mago ya aprendió cómo funciona todo y es hora de poner un poco de humor a toda esta situación universal, mágica, para ver más sonrisas. Genial, así que gente, la verdad, la primera entrevista que tuvimos con Miguel fue hace 2 años y era un concepto fascinante. La verdad que ahora con la idea me están volando la cabeza y la imaginación y, o sea, quiero ver todo. Les recomiendo que no se pierdan el nombre de Volkswagen, en donde lo vean, paguen una entrada y véanlo con sus propios ojos. No lo filmen, por favor. Y después comprarse las ilustraciones, el disco, los pósters, las remeras firmadas. Si yo se los digo, yo sé por qué se los digo, ya los vi. Ya los vi en directo, sé lo que hacen, así que realmente felicitaciones realmente por ser tan creativos con un concepto tan simple, que es lo más difícil de todo, de una idea simple, hacer un concepto y hacerte viajar. Muchas gracias a la radio por venir a Mutec. Es muy importante para ustedes y para nosotros desde este lado tenerlos presentes con la difusión, con la buena onda de siempre. Y bueno, arriba la radio, arriba Mutec y por muchas ediciones más. Perfecto, gente. Esto es Palabras y Sabiduría de Miguel y Volkswagen. No se pierdan el espectáculo donde vean. Vayan donde sea. Múdense de ciudad, hagan algo, pero no se los pierdan por nada del mundo. Gente, estamos en Mutec, edición 2018, y siguen escuchando Vitamina.